Antes de iniciar el vídeo, chicos, me gustaría recordar que he lanzado un vídeo hace 6-7 horas, ¿vale? Así que lo tenéis en la descripción, es básicamente con toda la información de nueva temporada, ¿vale? Me he comprado toda la temporada, chicos, 6 del pase de batalla. Y tenéis absolutamente todos los desbloqueos para que los veáis en mi vídeo. Lo tendréis en la descripción, chicos. Dentro vídeo. Dale like en 5 segundos y llegamos a 10.000 likes en este vídeo. Te explotará ahora mismo el culo y ya ganarás toda la habitación de caca. Joder, ¿qué tengo que hacer para conseguir likes? Así que deja tu like ahora mismo y dentro vídeo. ¡Ey! ¡Buenas, contadilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados. Y chicos, os traigo una nueva partidaza intentando trolear con el fantasma, ¿vale? Os va a molar mucho esta partida, así que reventad el botón de like, chicos. Suscribíos al canal si no lo estáis. Ya mismo, activad la campanita porque voy a estar sacando un montón de vídeos de esta nueva temporada. Y dentro vídeo. ¡Tito, compañero! ¿Cómo estás, tío? ¡Vamos! Vamos a intentar trolear, ¿vale? Con lo que viene siendo el objeto nuevo, que es básicamente, no sé cómo se llama ahora, es la piedra esta que te convierte en invisible, compañero. Así que vamos a intentar coger a un arma. Nos pillamos esa runa e intentamos rodear a la gente con ello, ¿vale? En plan, molestándoles, puteándoles, es decir, troleándoles. ¿Te parece bien? ¿Te pueden matar siendo un fantasma? Eso ya no lo sé, brother. Vamos a disfrutarlo, iba a decir, what the fuck. A descubrirlo ahora mismo. Escúchame, compa, vamos hacia la tienda del final. Ay, y ya nos podemos ir a la otra zona, ¿te parece? A ver, ¿aquí no hay cofres en esta zona? No hay cofres, voy a la tienda del final contigo. Vale, vale, vente a la tienda del final, compañero. Necesitamos un arma rápido. Y con eso empezamos lo que viene siendo la mini troleada. Porque realmente esto molaría hacérselo a un Juan de que no sabe todavía que existe esto, tío. Le podríamos trolear, tío. Vale, hay gente aquí peleándose. Vale, 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 vale. Vale, vale, compañero, hay gente cerquita, compañero. ¿Los has cargado todos? Uno fuera. Vale. Vale, está un tiro. Hostia, está todo, como de Halloween, bro. Claro, ¿vale? Porque es la fiesta de la nocturnidad. Sí, es muy bonito, me encanta, por favor. Vale, de momento vale. No hay nadie por aquí, tío. Escúchame, ¿ves alguno, tío? Vale, me acabo de cargar a uno. ¿Pero dónde estaba, tío? ¿Detrás tuyo? Pero si no les oigo, tío, no hay nadie, tío. ¿Dónde está la gente? Aquí hay uno. Escucho una bruja. Mira, aquí hay uno. Vale. Me va a matar, Tito. ¿Vale? ¿Lo tienes? Te menes el escopeta asesina. ¡Sí, tío! ¡Qué pesado, tío! ¡Con la puta escopeta! ¡Me va a rematar, Tito! ¡Me va a rematar, Tito! Vale, por favor, mátalo, Tito, mátalo. Es el pesado de las escopetitas, tío. Bien, 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 bien. Viene otro. ¿Viene otro? He visto uno venir. Ay, 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 mi perro se está enfadando, Tito. Mi perro se está enfadando, tío. Tras, tiene cara de mala hostia, ¿eh? Tiene cara de muy mala hostia, bro. ¿Qué le has hecho, tío? Podría, a lo mejor es porque le he robado su hueso. Oh, ¿le ha robado el hueso, cabrón? Mira, se ha puesto feliz, tío. Qué guapo el perro, tío. Vale, vamos a chetarnos con esto y vamos a darle muy duro. En fin, escucha, compa, ¿ves a alguien más? No, vale, sí, sí, sí que hay uno. ¿Dónde? ¿Dónde está? Está en mitad del parque este, o sea, del... Vale, lo veo, lo veo. Sigue disparándole. Vale, vale, ese está en medio justo ahora, ¿verdad? Te ha visto. Ya me he dado cuenta que me ha visto. Está un tiro. ¿Le he dado? Oh, shit, me he caído. Muerto. GG, compañero. Vale, voy a pillar esto y vamos a empezar a hacer eso, ¿te parece? Vale, pero ¿viene gente? No lo sé, de momento no, tío. Había mucha gente por aquí. Sí, había bastante, pero de momento no hay nadie. Voy a coger la escopeta del tío que has matado antes, ¿vale? Del de ahí arriba. La tengo yo. No, ahí hay otra, ahí arriba hay otra. Y vamos a pillar las piedras, ¿te parece? Te van. Enfrente, ¿verdad? Están en el edificio del medio. Los veo. Vale, compañero. Vale, se ha enfadado conmigo. Me están tirando granadas, bro. Me están tirando fucking granadas. Estás en peligro, Api. Tito, se han enfadado, brother. Están como el perro, enfadados. Le he dado, está tocado el de atrás. Shit. Buena. Madre mía. ¡Mi perro! ¡No lo tocáis! ¡Concha tu madre! Gracias. A ver, ¿qué puedo robar yo por aquí? Vale, compañero. Ahora sí vamos a por las cosas de invisibilidad, tío. Porque si no, menuda partida simplemente matando, tío.
Oye, podría ser una buena partida. Hombre, es una muy buena partida, ¿sabes por qué, tío? Porque estoy yo... somos la verga. En fin, vamos a pillar las piedrecitas. Vamos a intentar acercarnos a alguien y rodearle, ¿vale? A ver si nos entera, ¿te parece? Vale, además, la zona está afuera, o sea que podremos, siendo fantasmas, ir a la zona. A ver, tú eres un fantasma siempre, tío. Que no, yo no. Vale, no, ya está, estoy... Tito, ya está, ya soy un fantasma, compañero. Espérate, yo soy un fantasma buena persona, me estoy tomando unas manzanitas. Vale, vale, genial. Pues con esto... A ver, podemos... deja de moverte, a ver si se te ve. ¡Oh, no se te ve! No se me ve, ¿no? Solo se ven los ojos. ¿De qué de ojos? ¿Y mi perro dónde está? ¡Oh! Se vale. Convirtió en un fantasmagórico. Vale, escucha, Tito, vamos a buscar gente y lo rodeamos, ¿te parece? Me parece. Intentamos subir encima de lo que viene siendo su rampa o cualquier estructura que esté haciendo, ¿te parece? Pero ellos no nos ven, ¿no? A ver, nos ven, pero no nos ven. Es bastante complicado vernos. Va súper rápido esto. Sí, lo bueno es que vas a toda hostia, por lo tanto es genial, tío. Vale, veo uno, Tito, veo uno cerca, Tito. Yo estoy lejos, ¿eh? Pues vente rápido, vente rápido. Hay uno por aquí dando vueltas que se va a convertir en fantasma, bro. Se va a convertir... Oh, mata. Intenta matarlo siendo fantasma. A ver, espérate, ¿siendo fantasma se puede matar? No, o sea, él siendo fantasma tú le matas. Vale, vale, pero necesito que vengas ya, ¿eh? Estoy detrás, estoy un poco lejos, pero estoy detrás. Vale, vale, está por aquí. Ah, lo veo, está detrás de la caseta. Vale, no me ha visto, creo, ¿eh? ¡No! ¡Se va a convertir en fantasma, cabrón! Se ha convertido, ¿eh? Se ha convertido en fantasma, bro. Está detrás de la valla, está dentro de la caseta esta, yo creo. ¡No! ¡Te va, te va! ¡Vamos! ¿Para? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde arriba? Mía, lo veo. ¡No! ¿Estás cubierto? Más o menos, Tito, más o menos. Quería construir hacia arriba y no me ha dejado, tío. No muera, Tito, por favor. Vamos allá, Tito. ¿Estás preparado, tío? Estoy nací preparadísimo. Escúchame, vamos a... a sociedad y pillamos luego la runa o al revés. O pillamos la runa y luego a sociedad. Venga, vamos a pillar... o sea, vamos primero a sociedad y nos armamos de valor. Vale, compañero, porque aquí va a caer bastante gente. El error ha sido que, pues, estábamos un poquito lejos de absolutamente todo el mundo, tío. Así que, pues... no hemos encontrado a nadie, o más bien hemos encontrado pocos. Así que pues ahora vamos a intentar ir a sociedad, ¿vale? Todo el mundo estará cayendo aquí, en el centro. Vamos a ir a sociedad, pillamos arma y vamos hacia allá. ¿Te parece? Te está cayendo ya un tío, compañero. Dos, caigan, dos. Que caigan. Hay un montón de cofres aquí en la runa, Api. Va, pues vamos a lo de la runa, tío. Hay tres cofres. Vale, vale, lo veo. Y hay un montón de pelotitas de estas, compañero. Así que escucha, cojo yo el de la derecha, ¿vale? A ver si hay algo. Madre mía, el chun chun esto. ¿Hay algo? ¿Chun chun? Uy, una Scar, what the fuck. A mí me ha tocado mierda, Toma, te regalo. Es que no tengo nada para regalar. ¿Qué me vas a regalar, por favor? No tengo nada para regalar que sea bueno. Vale, pues ¿esperamos aquí o qué hacemos, bro? Los podemos esperar y que caigan en nuestra trampa mortal. ¿Cuál es nuestra trampa, tío? Pues esperarlos aquí. Oh, muy buena trampa, tío. Voy a pillar algo de la casa, a ver si es que hay alguna cosita. Porque voy bastante mal, Vale, hay gente allí, Yo soy un fantasma. ¿Qué está en el pueblo? No se te ve casi, tío. Vamos hacia... escúchame, pillo yo y vamos hacia sociedad, ¿te parece? Ok, hay uno a la izquierda y se están peleando. Vale, 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 podemos llegar. Escúchame, ¿se nos acabará al llegar o no, tío? No sé, pero por si acaso voy a tomarme otra, a ver si puedo. No puedo. Vamos, compañero. Mira, y cuando desapareces, hace como el símbolo ahí de... Vamos para allá, vamos para allá, compañero. ¿Dónde están? ¿Dónde los has visto, tío? Había uno a la izquierda vestido de negro. Y luego imagino que estarán dentro. Aquí hay una poti mediana, si la quieres. Vale, yo me estoy acercando, tío. Pero de momento no veo a nadie, ¿eh? Estoy aquí con las construcciones. No hay nadie por aquí. Debo estar cerca de gente, ¿eh? Estoy contigo. Tienen que estar por aquí, hay un montón de construcciones. Solo que hayan muerto todos. No hay nadie por aquí, Tito, Pero los vienen hacia aquí, Api. Vale, ¿dónde? Vienen hacia aquí. ¿Y si les vacilamos? Eso es lo que queremos hacer. Mira, estoy por detrás, Tito, estoy por detrás. No me ven. Sí, sí que me ven. Sí que me han visto. Sí, pero... sí, sí que, a mí sí que me han visto, Tito. Vale, ¡oh! ¡Ah! ¡Oh, no, no, no! ¡Me está dando! ¡Me está remontando! Vale. Vale, se han enfadado, Tito, se han enfadado, Tito. What? ¡Corre, ¿cómo Tito! ¡Me pueden ver! ¡Son menudas fantasmas fantasma de película. Mierda! ¡Nos han timado! Oh. ¡Vaya mierda!
Yo he conseguido escaparme. ¡Has escapado, tío! ¡Mátalos, Tito! ¡Mátalos, compañero! ¡Dime que puedes, cabrón! Tengo un poco de miedo, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Soy un fantasma, no me verán nunca. Vale, ten cuidado que te van a ver ahora, ¿eh? Reviéntalos a estos dos, tío. ¿Estás viendo a Pi? Te estoy viendo, brother. Te la dedico. ¡Mamá! ¡Oh, qué tiraco, tío! ¡Ole! ¡GG! ¡Jódele la partida! ¡Tíralo! ¡Te viene el otro, tío! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Sua! ¡Te mamas, cabrón! Ay. En fin, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Reventad el botón de like si queréis más videitos de estos, chicos. Ya sabéis, ha empezado la nueva temporada y un montón de novedades. Y pues vamos a intentar hacer un montón de cosas. Insisto, reventad el botón de like, suscribiros a mi canal si no lo estáis, chicos. Activad la campanita, también pasad por el canal de Tito. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!